aquí está, digamos, la relación entre el pintor y la modelo. Siempre hay un prejuicio de que entre los dos tiene que haber una relación. Entonces Enrique ponía estas que son las pastillas anticonceptivas, ¿ves? Mira, pastillas anticonceptivas en los cuadros, ¿no? Para hablar tácitamente de esa relación. Aquí Romero Brest, que era del grupo de Itela, largó una frase tremenda: la pintura ha muerto. Enrique le dio tanta bronca, que lo desnudó y lo puso vendiendo peras, haciendo cualquier oficio, digamos, como que no se merecía nada más que eso. Mira, y ves, este era Romero Brest. Aquí hay una violencia pop. Mira qué hermosa. Esto es de Diego Velázquez, de Velázquez, sí. Ese cuadro de la menina tiene la maravilla de haber pintado la atmósfera. Velázquez pintó la atmósfera, que el aire no se puede pintar. ¿Te das cuenta? Y él consiguió. ¿Cómo me gustaría conocer al pintor? ¿Qué me diría el pintor? ¿No es cierto? Bueno, yo hago esta charla precisamente para acercar a la gente a un tipo que le gustaba la pintura, que amaba la pintura. ¿Te das cuenta? Porque a alguien de toda la gente que la ve le puede tocar, lo puede tocar, puede llegar y decir: yo también quiero ser pintor. Enrique era un tipo muy bueno, muy inteligente y muy... Bueno, al decir inteligente estoy involucrando una cantidad de cosas que no dijo, pero que bueno, que las dijo acá. Yo creo que todo esto es amor, todo, toda esta exposición es todo amor.